Compañeras senadoras y compañeros senadores, ayer en las comisiones unidas escuché diversas preocupaciones sobre la minuta que hoy aprobaremos. Tomé nota puntual de varias de ellas y en los próximos días circularé entre los miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República algunas propuestas y líneas de trabajo para atenderlas. Aunque me parece que las exageraciones y las magnificaciones terminan oscureciendo algunos de esos argumentos, no quiero dejar de expresar hoy algunas de mis razones, coincidencias y diferencias. De entrada, debo advertir que un tema de esta trascendencia merecería un debate más responsable, más amplio y más sincero, porque el de la seguridad pública entraña valores y objetivos esenciales a la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. Y es un tema en el que lamentablemente las posturas políticas deambulan según la posición o responsabilidad que tengan los actores políticos. No solo quien encabeza en qué época o según en qué época el Ejecutivo Federal, sino la correlación de fuerzas en las mismas entidades federativas. Por ello, es tan deplorable que el tema de la seguridad pública se haya politizado en su peor sentido, el del medro político electoral. Este mismo debate está tocado por los recientes y contundentes resultados electorales del 2 de junio, en donde la estrategia del medro, que escaló hasta el nivel de la calumnia con la campaña narcopresidente y narcocandidata, fueron rotundamente fracasadas, rotundamente derrotadas. Han sido incapaces de reconocer el incendio que la violencia e inseguridad heredó el presidente López Obrador de las administraciones del presidente Calderón y de Peña Nieto, y cómo, atendiendo, entre otras estrategias, las causas que las generan, se logró contener la tendencia creciente que en los últimos 3 años de la administración de Peña Nieto tuvo y que prácticamente se duplicó. Pasó de 20.000 homicidios en el 2015 a 36.000 homicidios en el 2018, pero solamente quieren leer los números diarios y no las tendencias, porque en el enfoque torcido, como se presenta el diagnóstico de la violencia y la inseguridad en México, está precisamente la distorsión que tanto han rechazado. Por eso, como lo decía ayer Adán Augusto, la responsabilidad de enfrentar la dura realidad ha transformado visiones, enfoques, propuestas y estrategias prácticamente de todos. Porque cuando uno gobierna, se enfrenta a los problemas reales, a los acumulados del conflicto social y los rezagos. Porque los problemas que no se resuelven, no es cierto que se pudren con el tiempo o que se olvidan. Crecen y se expanden. Ahora que he escuchado recordar algún ideario de Acción Nacional, recuerdo a Carlos Castillo Peraza, que ha sido una de las inteligencias más brillantes de los mejores tiempos del PAN. Decía Carlos Castillo Peraza que cuando uno está en la oposición, está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno, está en la tierra. Y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, de la incompetencia, de la complicidad o de la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional, en la necesidad de reformar la seguridad pública en México ante los altos niveles de violencia e inseguridad que el país venía enfrentando. Se busca garantizar un modelo de seguridad efectivo que combine las capacidades operativas y la disciplina militar con el enfoque en derechos humanos de las instituciones civiles. Aquí
No se trata de minimizar el problema. Eso sería contraproducente. La violencia e inseguridad en México ha alcanzado niveles críticos y ello ha generado un clamor social por soluciones más efectivas y coordinadas. Ante la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad civiles, es el reclamo de medidas que realmente representen un golpe de timón, como aquí también ya se ha advertido. De ahí que sea el momento de consolidar, y hagámonos todos cargo de ese momento, el enfoque adoptado en 2019 respecto a que ante una criminalidad especializada y organizada es necesario un combate frontal y decidido mediante una fuerza policial que cuente con el adiestramiento y la disciplina diferenciados y necesarios, así como la capacidad operativa y estructura para hacerle frente a los fenómenos criminales complejos, y por eso se consideró entonces que la Guardia Nacional reunía los requerimientos y de ahí la necesidad en este momento crucial de reforzarla. ¿Cuáles son algunas de las razones que explican el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su readscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional? Por cierto, expuesto por el presidente López Obrador el 8 de agosto del 2021, ni más ni menos, en Chihuahua. Por supuesto, atender en las diferentes mediciones de la confianza y la percepción que sobre la Guardia Nacional hay en nuestro país. La población mexicana tiene en alta estima a la Guardia Nacional. Sin embargo, aquí, quienes han rechazado la magnificación han venido a hacer una revoltura de cifras que no honra el análisis verdadero ni el diagnóstico objetivo. Se ha venido a hablar de que la Guardia Nacional solamente hace 3,000 detenciones entre 33 millones de delitos. Y eso es insincero, por no decir falaz. Solo en delitos de alto impacto, recuperado el dato ahora mismo de la estadística de la Guardia Nacional, podemos afirmar que de julio de 2019 a julio de 2024, solo en delitos de alto impacto, la Guardia Nacional ha hecho más de 48 mil detenciones. Pero luego se dice que no puede detener y se pone 3,000 detenciones contra 31 millones, desconociendo una realidad, obviamente, de quienes hemos tenido también la responsabilidad en la coordinación entre autoridades para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, que es, los operativos son conjuntos y bien se sabe que la primera fuerza que responde, o como se llama el primer respondiente, pues es al que se le adjudica la detención. Muchos de los operativos de la Guardia Nacional en los territorios estatales o municipales son encabezados por la Guardia Nacional y esas detenciones llevadas a cabo, pero no son primer respondiente. Pues por eso ahora se le dotará de facultades de investigación. Los operativos conjuntos participa la Guardia Nacional. Y por supuesto que la primera fuerza que interviene es el primer respondiente y a ese se le suma la detención. Habría que preguntarle a cualquiera de los gobernadores o gobernadoras en México si estarían dispuestos hoy mismo, que se habla de abusos, que se habla de agresiones, que se habla de transgresiones de la Guardia Nacional, si estarían dispuestos a prescindir de esa Guardia Nacional que ustedes tanto descalifican. A ver qué autoridad, a ver qué presidente municipal, a ver qué gobernador o gobernadora de los estados tiene el valor de decir que esa Guardia Nacional no le sirve, no funciona o no contribuye a los objetivos de seguridad y combate al crimen organizado. México necesita, en el debate de la seguridad pública, un debate de altura. A ver, es muy sencillo. Hablan de que están en desacuerdo con la magnificación y la distorsión, y eso es lo que han hecho, la distorsión y la magnificación, incapaces de reconocer no solamente cómo se detuvo, cómo se contuvo
la tendencia creciente en homicidios en el país. Y ahí está el principal problema, ahí está la principal falla o la trampa o la mentira o la mala voluntad. No reconocer lo que se ha hecho, y por eso también han recibido del pueblo de México el lugar que merecen. Están en la marginalidad política, casi a punto de la desaparición, y aún insisten en traer a medro político, a utilización política, el tema de la seguridad del país. Les duele, pero tendrán que aceptarlo tarde que temprano, que Peña Nieto dejó el incendio de violencia e inseguridad en este país. Peña Nieto es en mucho el responsable de la tragedia en seguridad de México. Por eso les duele, porque les recuerdo la herencia que recibió Andrés Manuel López Obrador del peñismo, al que ustedes ahora parece que todavía orgullosamente representan. Corral.